Bueno, hola a todos. Mi nombre es Juan Cruz Hernández Fuda. Soy diseñador de experiencia de usuario para Lenio hace ya unos 3 años. Y hoy le vengo a hablar de gentrification o engentrification, que es un término un tanto poco coloquial, pero quizás dentro de unos minutos empiecen a entender un poco de qué se trata y quizá a verse reflejados en a quienes le afecta este término. Así que bueno, ¿les parece si empezamos? En principio, lo que vamos a decir es definir de qué se trata la gentrification o engentrification. Es un término acuñado hace, bueno, muy poco, recientemente, en 2022, por el periodista Cory Doctorow, que se refiere a lo que sería la degradación o deterioro del producto, un servicio o una experiencia, con cambios que lo hacen no solo menos atractivo, sino que menos interesante para los usuarios e incluso hasta perder absolutamente todo tipo de interés por utilizar el producto. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Facebook era quizás un lugar para conectar con amigos, familiares, compartir fotos, eventos, que no, y no había interrupción alguna? Bueno, en ese momento, en esos días, la experiencia de usuario era fluida, centrada. Y estaba buscando algo muy puntual, resolver el problema que se quería en ese momento, que era tener un lugar donde haya conexión personal, sin estar atado a una empresa multinacional como lo era MySpace. Y bueno, y hoy la realidad es muy diferente. Cada vez que nosotros abrimos la aplicación, nos encontramos bombardeados de anuncios, publicaciones que están patrocinadas y bueno, también hay mucha desconfianza hoy en día con todo lo que es el tema de la filtración de datos, privacidad. Digamos que ya no se le otorga a Facebook la confianza que se le otorgaba en sus principios. Bueno, él es Cory Doctorow, él es el periodista, escritor, es activista canadiense, es bastante conocido en su ámbito por todo lo que hace respecto de cultura digital, cómo se interesa también por todo lo que es derecho de autor y la política en la tecnología en general. El objetivo de esta charla es explorar un poquito más de qué se trata la gentrification, tratar de darle un poco forma al concepto, que quizás es un poco simple, pero a veces no ha sido hablado lo suficiente. Grande Wilhelm. Cualquier cosa, yo digo que les aviso que pueden estar. Pueden desmutearse en cualquier momento y me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Es una charla más para, sobre todo, reflexión de todo el contexto que estamos viviendo. Y así que, bueno, vamos a buscar nombrar los factores que contribuyen a este proceso, denominar sus etapas, o al menos las que han sido propuestas, cómo afecta esto a la vida del usuario. Cómo se afecta día a día y qué podríamos hacer para resistir un poco este fenómeno. Y bueno, para comprender cómo llegamos hasta este punto, es importante que empecemos un poquito a mirar atrás y ver cómo fueron evolucionando los productos digitales a lo largo del tiempo, cómo los fuimos utilizando, y vamos a analizar este contexto histórico y los factores que contribuyeron para que la gentrification de las plataformas hoy en día sea algo como lo que estamos llegando a hablar. Bueno, en un principio, las apps buscaban centrarse en los usuarios, en resolver, digamos, su cometido. Tener, no era meramente
digamos, algo monetario. Por ejemplo, como dijimos en un principio, Facebook está centrado en facilitar la conexión entre amigos, familiares. No había publicidad, había una interfaz sencilla. Los usuarios podían interactuar libremente y bueno, compartían fotos, actualizaciones, mensajes entre ellos, etc. Lo mismo pasaba con YouTube. Esta quizás no será la primera imagen de YouTube como tal, pero inicialmente YouTube era una plataforma para solo compartir videos caseros, sin interrupción publicitaria, nada. La experiencia del usuario era esa, plana, directa, sin complicaciones. Y bueno, luego empezaron con el paso de los años a llegar una afluencia de usuarios muy grande y empezó el crecimiento de las plataformas y se empezó a introducir poco a poco lo que sería la monetización. Como vemos en estas imágenes, ya se empiezan a ver. No es tan vieja esta imagen, pero ya se empieza a ver que las ads eran algo que se estaba viniendo. A medida que las plataformas crecieron en popularidad, buscaban de alguna manera monetizar eso, monetizar esa cantidad de base de usuarios que tenían. Y bueno, las ads fueron lo mejor que. O lo más fácil que deben haber encontrado. La verdad que ha sido bastante rédito el que han hecho. Y bueno, muchas plataformas empezaron inclusive a ofrecer métodos diferentes, como lo que son las suscripciones, como lo es en Spotify. Podría ser otras aplicaciones, como las de streaming, por ejemplo, Crunchyroll en su momento era absolutamente gratuito y con un modelo más freemium, es decir, necesitabas suscribirte para eliminar todo lo que son ads. Y bueno, luego YouTube, con YouTube Premium, empezó también a incluir este escape para los usuarios de las ads. Todo a cambio de, bueno, su módico precio. Con este crecimiento y monetización, luego empezó un poco digamos, el furor más grueso de todas las redes sociales y empezaron los cambios en las UIs y los cambios en sus algoritmos. O sea, los algoritmos empezaron a jugar un papel clave en cómo se mostraba el contenido. Y bueno, las plataformas como Facebook y YouTube no dudaron en ajustar estos algoritmos para priorizar contenido patrocinado, anuncios, lo que bueno, realmente empezó a resultar en algo totalmente tedioso para los usuarios, llegando a situaciones un poquito más extremas como las que vemos acá abajo, en la que no se puede ni siquiera por parte del usuario saltear la publicidad. Yo recuerdo particularmente que la primera vez que me pasó a ver una de estas publicidades que no se podía saltear, sentía que era absolutamente eterna y que no, que me iba a morir antes de ver la publicidad. Y bueno, factores, digamos, que contribuyen a todo este proceso. Básicamente podríamos resumirlos en unos pocos muy, muy importantes, como lo que es la codicia y la monetización de las corporaciones. Esto es algo que sabemos que las organizaciones quieren sacarle todo el jugo que pueden a las aplicaciones. Facebook ha incrementado a lo largo de los años significativamente la cantidad de anuncios en su plataforma, intercalando obviamente el contenido real principal de los usuarios y después las ads, lo que interfiere con toda su experiencia de navegación, lo de su usabilidad. YouTube, bueno, tenés, como habíamos dicho, los anuncios forzados,
O tener incluso que interactuar con skipear un anuncio, decirle, ya está, no quiero ver más esto. Y bueno, o llevarte al extremo tal de que si sos una persona que no le gusta para nada ver eso, o bien usar un adblocker, verte obligado a eso, o bueno, hacer uso de sus suscripciones. Los modelos de suscripción y paywalls son otro de los grandes factores contribuyentes a esto. El poder dar una tier de suscripciones, como lo tienen las plataformas como Netflix y bueno, todas las de streaming, tienen al menos una suscripción o un tier de suscripciones. Donde incluyen planes desde económicos hasta los más elevados con diferentes funcionalidades en ellos. Y bueno, muchos sitios de noticias, por ejemplo, han encontrado su manera de subsistir sin mostrar anuncios a través de el acceso a suscripciones de estos. Otros de los factores que también empiezan a influir en todo esto es las restricciones y funcionalidades pagas, es decir, limitar al usuario a que haya ciertas herramientas que no pueda acceder a menos que esté suscrito. Es decir, no le vamos a dar nada completo. Empiezan cada vez a aparecer más este tipo de aplicaciones. Hoy en día, si te vas al App Store, es probable que, si no todas, la mayor parte de ellas tenga alguna compra, alguna microtransacción dentro. Lo mismo, bueno, con YouTube, que tiene botones que uno no puede utilizar a menos que esté suscrito, como es el botón de descarga. Suscripciones para, por ejemplo, Canva, por ejemplo, que tenemos acá. O Spotify, que bueno, la verdad que la limitación que tiene para los usuarios que no están suscriptos es bastante alta. En el caso de YouTube, la introducción de restricciones en las funciones básicas, como la reproducción en segundo plano, a veces es bastante, bastante letal para el usuario. En mi caso principal, por ejemplo, ha sido bastante negativa la evolución de YouTube en mi caso, porque yo siempre fui de usarlo con el celular de fondo, y si uno quiere bloquear el celular o está caminando en la calle escuchando con los auriculares, por ejemplo, una charla como esta, que quizás no necesite del todo de un apoyo gráfico ni de video. Uno necesita sí o sí hoy en día estar suscrito para poder bloquear el celular, bueno, sin recurrir a ninguna otra, digamos, técnica que no esté fuera de la legalidad. Bueno, otro de los temas que se plantea acá, que son los factores, es la gradual reducción de la calidad, de tanto de su contenido como del servicio en general. Bueno, es muy sabido que el servicio de Netflix empezó siendo, digamos, de una manera y fue evolucionando, y bueno, el usuario tiende a sentirse un poco traicionado en ese sentido. Algunos servicios de streaming incluso reducen la calidad de video en ciertos niveles de suscripción para impulsar a los usuarios a que opten por otros más caros, o sea, otros modelos más caros, como lo es, como lo vemos acá en la pantalla. Es digamos, el básico de Netflix es en 720, y bueno, ya debe haber más, pero en esta foto se muestra hasta el premium, que tiene 4K. O también podemos ver situaciones como la que teníamos en su momento, y hoy estamos viviendo, de que en la industria de los videojuegos
el que esté, digamos, relacionado con ella, sabe que es común que los videojuegos hoy se lancen incompletos, se vendan DLCs por separados y que, bueno, obliga a los jugadores que si quieren tener la experiencia completa, bueno, sigan poniendo plata. También otra de las cosas que ha sido un factor bastante, bastante importante, al menos en lo que es la experiencia ante los errores y las frustraciones, es la reducción muy, muy, muy elevada de atención al cliente y soporte. Muchas empresas han reducido sus equipos de soporte al cliente a lo mínimo indispensable, lo que resulta en tiempos muy, muy largos de espera, o quizás a veces recurren a patrones de diseño y de la información bastante polémicos para esconder la manera de llegar a lugares donde están incluso los números. Lo vamos a encontrar con empresas que incluso se dedican a rubros que necesitan una atención probablemente telefónica en algún momento, como lo es, por ejemplo, Payoneer, que para encontrar el teléfono de atención al cliente hay que hacer una odisea en internet. Bueno, gracias a foros dedicados, uno lo puede encontrar más fácil, pero si no, dentro de la página es muy difícil encontrar. Y bueno, en la mayoría de los casos nos vemos atados a la presencia de automatización de chatbots. El uso de chatbots y sistemas automatizados puede resolver problemas, digamos, básicos, pero a menudo resulta insuficiente para problemas más complejos para los usuarios y es una frustración. No sé, incontables veces me ha pasado de que Rappi no me ha podido resolver el problema con su chatbot. E incluso una vez me sancionaron una cuenta por pedir un reembolso y directamente era un reembolso que nunca me llegó el pedido. Lamentablemente había tenido una mala experiencia en la semana con la aplicación y no había sido la primera vez que había que tenido que solicitar de que no me entregaron el pedido pasadas horas. Entonces, ahí, bueno, la frustración de mi parte, imagínense, que te limiten, te pongan una sanción por algo que básicamente es problema del sistema en sí. Y bueno, todo esto es muy detallado, pero o me explayé un poquito bastante, pero la verdad es que todo esto no ocurre de la noche a la mañana en las aplicaciones. Hoy en día hay aplicaciones que llevan ya muchos años en el mercado y ya llevan una degradación muy importante de su producto. Pero esto no fue un proceso y por eso, digamos, miramos el contexto. Esto es una escalera que se va subiendo y podemos distinguir diferentes fases. Las tres fases de la identification que describe Cory Doctorow son un proceso gradual mediante el cual las plataformas digitales pasan de ser útiles y amigables para los usuarios a ser cada vez más centradas en maximizar las ganancias y a menudo a expensas de el usuario. Y bueno, les voy a, digamos, descubrir, de mostrar un poquito de qué se tratan estas fases. Esta es la fase de la número uno, que es la atractividad inicial. Amamos que las plataformas estén en esta fase. ¿Por qué? Porque en esta fase está la plataforma centrada en atraer usuarios, centrada en seducir a los usuarios, darle todo lo mejor que puedan para que para poder ganarse su confianza, para poder ganar una base sólida de seguidores. Entonces nos vamos a encontrar probablemente si es una aplicación que vaya a seguir queriendo estar en el mercado, que bueno, que va a poner toda la carne al asador, va a tener una alta calidad de servicio, un crecimiento de usuarios, beneficios, subsidios incluso, y
La verdad que no vamos a empezar a ver cosas como interrupciones, publicidad intrusiva. A ver, estoy viendo algunos. Claro, los mejores después. Estoy viendo acá algunos de los comentarios. Y sí, es la fase mágica que tenemos. Vamos a encontrar todo lo mejor que nos puede ofrecer la aplicación. Y bueno, luego generada esta base, empieza la fase de monetización. Es que una vez que la plataforma ha construido una base sólida de usuarios, comienza a introducir métodos de monetización y el enfoque empieza a cambiar de estar centrados en el usuario, en buscar darle la mejor solución posible a todos los problemas que tienen, hacia la maximización de las ganancias a partir de esta base de usuarios existentes. Es ahí donde empieza la introducción de publicidad, anuncios en la plataforma de manera a menudo gradual, de a poquito, sin intentar elevar muchas alarmas. Se lanzan opciones, por ejemplo, de modelos de suscripción que ofrecen experiencias sin anuncios, por ejemplo, a cambio de una tarifa, como bueno, el infame Netflix, que acá, por suerte, todavía no ha llegado esa situación. Todavía no tenemos la opción de modelo de suscripción con ads, o al menos no estaba en conocimiento de que lo hubiese. Si salió hace, no me enteré. Pero la verdad que es algo que decís, empezamos teniendo algo que era alternativo a la televisión, que era lo que le venía a ganar la vuelta a alquilar estas películas o series, o digamos, tomos de series. Y a ver en el chat qué me dicen. En Max ya te salen ads, mirá, qué locura. Y en España tienen. Oh, qué gusto el de ustedes de pagar publicidad. La verdad que es desastroso que hayan empezado con eso. Y bueno, el tema es que las empresas van a tener que, en esta fase de monetización, empezar a ser un poco más conscientes de lo que están haciendo y empezar a poder balancear entre la ética de cómo van a. De su ética, digamos, sus valores éticos, de cómo van a comunicar el producto, cómo van a seguir actualizándolo, o si no, chao, por un muy mal camino, porque los algoritmos se empiezan a ajustar para aumentar, digamos, todo lo que sea visualización de contenido, pushear algún contenido de alguien con el objetivo de. Bueno, como lo hacen en las ferias, por ejemplo. Vos estás en una máquina, pones que saca peluches con la garrita y no, casi nadie va a sacar peluches, pero alguien tiene que sacarlo. Entonces, cuando alguien lo saca y se pasea por todos lados, diciendo, mirando con un peluchito, ahí un nenito lo ves y decís, ah, se puede sacar. Y ahí te agarran. Y en esta fase. Que es sobre todo más importante para las redes sociales que hacemos uso en general, o sea, Instagram, Facebook, no sé, Spotify, todas estas llega un momento en que, bueno, cuando se llega a la fase de explotación, que es la última y tercera fase, empieza el usuario a sentirse en una situación un poquito, no solo de descontento, sino que también un poco de rehén. Porque, ¿qué pasa? Yo me meto a Instagram y de repente tengo a toda mi red de contactos metida en Instagram que quiere estar ahí, no se quiere perder de cosas. Y yo no me quiero quizás perder de cosas de ellos. Lo mismo pasaba con Facebook. Yo me metía por querer estar en contacto con familiares, con conocidos, amigos, y lo que implica irse de esas plataformas es, bueno, el aislamiento. Entonces, en ese momento,
Cuando llega a la fase de explotación, la plataforma empieza a centrarse en maximizar las ganancias de manera agresiva, a menudo a costa total de la calidad de la experiencia del usuario. Y bueno, las decisiones empresariales seguían casi exclusivamente por el objetivo de incrementar los ingresos. Y bueno, es porque saben que no pueden perder el usuario. Aprietan todo lo que pueden sin llegar a quebrar al usuario para decir, no voy a usar nunca más esta plataforma. Entonces, siempre está, Cory menciona que siempre están en la línea fina, en esa pequeña capa digamos, la no tolerancia más del usuario de dropear absolutamente la plataforma y quedarse. Esto, bueno, en este punto la disminución de la calidad de todos los productos es notable y bueno, los usuarios pueden tener mucha insatisfacción. Y bueno, es acá donde está digamos, este limbo entre la disminución en la lealtad, que es muy, muy alta, y la retención que empieza a bajar de parte de los usuarios. Y bueno, todo esto, ¿qué impacto tiene en los usuarios? Bueno, muchos, muchos, pero para nombrar algunos, los usuarios se encuentran con una experiencia totalmente deteriorada, empiezan a sufrir, digamos, estos maltratos constantes por parte de las empresas, la presencia constante de anuncios en las plataformas, es una interrupción a su experiencia, a su flujo natural, lo cual lo hace mucho menos agradable. Los usuarios sienten que deben navegar a través de un mar de contenido que no lo desean hasta que llegan a lo que realmente les interesan, como las sugerencias de YouTube, por ejemplo. Casos, por ejemplo, Spotify y los anuncios de audio. Creo que no debe haber algo más irritante que estar en un plan, en un plan de, no sé. Pongo música para entretener o para relajarme y que después te salte una publicidad elevando totalmente el volumen digamos, del dispositivo que estás usando. O cuestiones como las de como los patrones bastante oscuros que tiene que ver con algo de desarrollo probablemente, que es que hay veces que en Instagram, en YouTube, por ahí uno no está teniendo buena señal, pero la publicidad carga al toque. La publicidad carga al toque. Después el video que querías ver, la publicación, la historia, lo que sea, se queda ahí clavado hasta que pueda. Pero las ads ya las tienen todas listas, perfectas para que vos te la comas con papitas. Otra de los temas es que se empieza la pérdida de la simplicidad digamos, en la aplicación. Los constantes cambios en la interfaz pueden hacer que la plataforma sea menos intuitiva, sea más difícil de usar, como lo ha pasado con el diseño de Facebook, que lleva con tantos años un rediseño de interfaz, bueno, monstruoso, donde ya no se reconoce prácticamente las funciones. Que a veces queremos utilizar, que no sabemos dónde están, y eso es bastante, no encontrar algo que vos siempre usabas, es bastante frustrante. Bueno, también hay funcionalidades ocultas detrás de los pagos, y bueno, también empezamos con, bueno, esto, pérdida de confianza, y a nivel de impacto en salud mental, esto es una sobrecarga de información total todo el tiempo bombardeándonos y que también nos genera cierta adicción, tanto estímulo visual. El exceso de contenido y notificaciones es una avalancha para el usuario, para el cerebro del usuario, y causa mucho estrés y ansiedad entre ellos. También hay un problema con la desinformación y contenido negativo. Muchas veces bueno, en situaciones como Reels, como Shorts y como TikToks, los algoritmos priorizan contenido sensacionalista,
con un impacto muy negativo en el bienestar mental de los usuarios, incluso llegando a exponer a menores a situaciones como porque necesitan monetizar las empresas, exponerlos a contenido de, por ejemplo, que los lleve a una situación de ludopatía, que es algo que está creciendo mucho en la sociedad de los adolescentes hoy en día y es totalmente preocupante. Y eso tiene que ver gran parte en no solo en quizás una ponderación de la ética diferente a la que estamos acostumbrados a la hora de mostrar contenido, sino que también a cómo se promociona este contenido. Y bueno, ante todo esto, uno se siente como un poquito abrumado, ¿no? Decimos, pero ¿qué estrategias tenemos? No estamos solos en ese sentido, los usuarios seguimos siendo los que tienen el poder de las plataformas, pero sí necesitamos empezar a ser conscientes de esto y tener ciertas estrategias de resistencia y tratar de darle vuelta a la rosca, tratar de dar vuelta a este panorama. Con ello planteo estas siguientes estrategias que, bueno, se han empezado a utilizar a lo largo y ancho del internet, como lo son campañas de educación digital. Necesitamos que los usuarios, bueno, una de las razones por las que vengo a hacer esta charla es justamente a por lo menos elevar la alerta. Yo no digo que vengo a comunicar algo que sea totalmente nuevo para alguien, porque probablemente ya lo hayan vivido múltiples veces en lo que van de su experiencia con las redes o con cualquier producto digital, porque la frustración nos pasa a todos, pero yo creo que es importante que haya una alfabetización digital. Necesitamos que los usuarios estén al tanto de cómo las plataformas digitales pueden manipular sus experiencias a través de no solo publicidad intrusiva, algoritmos. Han habido casos, digamos, totalmente sensacionalistas como el tema de las elecciones de Estados Unidos, que dicen que ha habido manipulación, ¿no? Bueno, esas cosas van más allá de poder confirmarlas o no, pero por lo menos tenemos que saber nosotros como usuarios de si nos están manipulando o no, y si es a propósito lo que están haciendo, saber detectar, digamos, estas diferentes fases del proceso donde se empieza a deteriorar poco a poco. Hay iniciativas como Common Media Sense, Common Sense Media, perdón, que ofrecen recursos y herramientas para que usuarios comprendan mejor cómo se recopilan y utilizan sus datos en línea. También la difusión de la información es algo importante. Bueno, yo llegué acá mediante, digamos, a este concepto, mediante la difusión de blogs, artículos y videos. Entonces, es importante que cuando nos encontramos con este tipo de conceptos que nos atañen a todos, quizás compartirlo está bastante bueno. Usar las redes para concientización y bueno, empezar a ver cómo lo combatimos desde la elección del consumidor, evaluar alternativas de mayor calidad de servicio. Quizás hay veces que como nos encontramos en esta situación de rehén, no podemos hacer mucho. En el caso de lo que pasó con Twitter, por ejemplo, cuando este último tiempo tuvo tantos cambios exponenciales, la plataforma, la verdad que muchos usuarios se fueron a una opción open source que fue Mastodon. Pero bueno, verán cómo hoy en día la afluencia de Twitter sigue siendo totalmente descomunal. Y bueno, hay ciertas políticas de censura respecto de, por ejemplo, poner tu link de Mastodon en tu perfil y llegar a tener la posibilidad de que te baneen por eso. Entonces, hay cierta, digamos, controversia en todo lo que atañe a Twitter, más allá de su cambio de nombre y lo que sea. Ya hoy en día no es nada que ver a lo que uno iba a buscar en un principio. Y bueno, otra de las cosas es impulsar la competitividad. Hay situaciones en las que las apps
o los productos digitales se quedan absolutamente solos en el mercado. Y yo creo que eso también tiene que ver, no solo en parte a que no puedan competir o que digamos, haya falta de regulación en quizás hasta a un nivel legislativo, pero hay situaciones en las que nos vemos involucrados como la aparición de las apps de delivery en su momento, como con Mercado Libre. En su momento tenían, se daban todo por sus usuarios, por captarlos. Y bueno, tiempo al tiempo fueron empezando a desaparecer los competidores de Rappi y PedidosYa. Y bueno, Rappi se comió todo el mercado. Y hoy en día, en una suscripción, en su momento, las suscripciones te dan grandes beneficios. Hoy en día tenés que pagar una suscripción porque te termina saliendo muchísimo más caro el envío de lo que deberías. Y así todo, bueno, Rappi colecta el 30% del ticket de cada pedido que se hace. Por lo tanto, hoy en día en un pedido de Rappi estás pagando alrededor de más o menos 2.000 pesos extra de lo que deberías. Y encima, pagando una suscripción, arriba tenés el tema de que antes, listo, pagabas una suscripción, se cortaba ahí. Hoy en día, bueno, un poquito alzaron más la vara. Hoy en día directamente te dicen, no, pero tenemos que mantener la aplicación, así que te vamos a cobrar un poquito de impuestos y tarifas. E incluso, bueno, llegan a utilizar, digamos, modelos de diseño, patrones de diseño un poquito más oscuros, como setear sin que vos te des cuenta, y si lo pagás con tarjeta es incluso, digamos, más grosero, de ponerte propinas incluso elevadas y acordes a lo que ellos piensan que tiene que ir en ese momento, y que muchas veces ni saben los usuarios, no se dan ni cuenta digamos, los repartidores, de que están recibiendo X cantidad de propina, porque no lo comunican de la manera correcta. Me ha pasado recibir y que me digan que me digan, la propina no está incluida en el precio. Y yo decirle, sí, te puse un montón de propina desde la aplicación. Y ellos no darse cuenta. Y eso es un problema también de que la aplicación ya no le interesa saber comunicar que de la manera correcta digamos, la información que se le tiene que dar al usuario. Por otro lado, esto es importante y me parece que hay muchas veces que las pasamos de largo y no deberíamos. Es dejar reviews negativas y positivas. Empecemos a comunicar nuestros descontentos y las cosas que nos copan de las plataformas. Empecemos a comunicar todo lo que no nos gusta, todo lo que nos empieza a empeorar nuestra experiencia. Respondamos cuando aparece en las encuestas de satisfacción. Es importante participar, de involucrarse para expresar nuestras opiniones y sugerencias sobre la calidad del servicio y la experiencia de usuario. Si les hacemos saber a las empresas que nuestro interés por su plataforma está disminuyendo, es probable que empiecen a hacer algo para poder mantener esta base de usuarios que tienes. Y también, bueno, existe la instancia de poder dar feedback directo, aunque no sea quizá la más convencional. La que más podemos ver es insultos por las redes sociales, pero eso igual incluso ayuda. Todavía, gente, no perdimos, pero hay que actuar. Repito, aunque las decisiones empresariales son de parte de la empresa y prioricen las ganancias y nosotros no tengamos nada que hacer, igual seguimos teniendo el poder. Los usuarios tenemos el poder. Elijamos informar a otros, exijamos mejores estándares de servicios y contribuyamos a la creación de un entorno digital más ético. Así que, como decimos siempre, juntos podemos marcar la diferencia y podemos empezar a revertir un poco más esta gentrificación del internet que está ocurriendo lenta pero seguramente.
Así que nada, muchas gracias por su atención y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, a debate, a que charlemos todo lo que quieran respecto del tema. Muchas gracias, Juan. Chicos, ¿tienen alguna consulta sobre la charla? Estoy viendo de que se hizo una charla larga. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo? hay una charla paralela ahí en el chat. Sí. No, yo te diría comentar algo que pasó anteayer o ayer con Photoshop. No sé si lo escuchaste. Es un No, poco más. no, contá. Pero hicieron como un cambio de políticas y pusieron una cosa que supuestamente te puede revisar el contenido que estás creando con Photoshop y ellos son los dueños, como que son los owners de lo que vos creás con Photoshop. Como que rolearon de repente para otro esa. Si buscas Twitter, en Twitter seguro Photoshop te va a aparecer algunas controversias. Qué locura, sí, lo voy a ir a leer después de que terminemos, porque Un poco eso. Sí. me pone en una situación un poquito Sí. incómoda, sí. Es un poco esto de, viste, de meterte AIs para mirarte o vigilarte Claro. haciendo cosas. Microsoft sacó también una cosa que se llama Recall o algo así, que es como también una AI que se entrena mirándote a hacer cosas con tu Windows 11. Así, lo digo burdamente porque no me acuerdo bien, Sí, sí, pero. sí. Sí. No, no. ¿Qué es? Nuevas justifications, pero con mucho poder Sí. cerca. Es que este proceso es, como decía, lento, pero seguro. Y aparte, este término fue acuñado, digamos, de manera un poquito lo menos coloquial posible. Pero es un término que probablemente lo veamos cada vez más seguido o quizás tan nombrado de otra manera, pero que el deterioro de las redes sociales es un hecho sin duda, y de los programas y productos digitales. Por eso yo en el título dije productos digitales, porque es así, vos lo planteás ahora con Photoshop y pasa con cualquier empresa que quiera exprimir un pasito más adelante, un poquitito más del producto que tiene en sus manos. Sí, claramente. Oh, recién lo comentaste, PedidosYa la está haciendo toda mal. O sea, es un abuso ya lo que hace. Desde abrir la app y te Total. empieza a tirar 25 spam adentro de la app. Después que, como vos decís, está todo oculto y chabón, no tienen riesgo. Porque vos tenés un negocio, vos comprás la harina, vos te puede prender fuego la pizza, el negocio, sueldo, y ellos se llevan el 35 más. Te cobro un servicio, más la Exacto. propina, más esto. O sea, pará, si ya te estás llevando el 35 de un lado, ¿cómo que ahora pago el servicio? Ah, y si encima querés que te llegue en 15, 20 minutos, pagá extra. ¿Me está cargando? Era parte de tu servicio. Era parte de lo que ofrecían como la novedad, y ahora que ya es la base, nada, te dicen pagá por esto que te dábamos con el servicio básico. Lo mismo. También llega a pasar con Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre que tenés que comprar una, no sé, un tornillito porque no lo venden en ningún lado. El tornillito vale 500 pesos y el envío 3.500. Y que te dicen, ah, la solución que tenemos es comprar por 20.000 pesos un montón de cosas que tenemos en nuestro Sí, y después no te entra en depósito el y te lo pedido, te lo mandamos. tenemos que dividir Sí, y te vuelven a cobrar. exactamente. Sí, bueno, Sí, Mercado sí. Libre es rehén, te dice, mañana te llega el envío. Sí, ¿cuándo? ¿En qué momento? Entre las 11 y las 38 de la noche. Sí, que uno no se da cuenta, trabaja en casa, bueno, sí, en cualquier momento llega, no hay problema. A mí me suelen llegar 11 de la noche, muchachos, los pedidos. Sí, Sí, no puede sí, ser. sí. Y he tenido la oportunidad de hablar con esas personas que te vienen a entregar a las 11 de la noche y me dicen, y me han dicho, no, pasa que si no, Mercado Libre, yo tengo que igual entregarlo, aunque sea a cualquier hora, porque si no, Mercado Libre me sanciona. Es durísimo escuchar eso, a un usuario que está ofreciendo el servicio ser rehén de la plataforma.
porque es con la que vende. Y Amazon es digamos, el vivo ejemplo de eso. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, el que tiene Amazon Prime no busca en ningún otro lugar que no sea Amazon Prime. O sea, no busca otra cosa que no sea en Amazon, solo por tener la suscripción, porque como encima la pagan anualmente, y las políticas que tiene Amazon de decir, en Amazon no puede estar en otro lugar más barato que en Amazon cuando vos publicás, entonces es súper, súper duro para los usuarios. Bueno, pero Tengo perdón, una si el pregunta. precio más barato Disculpa. está en Amazon y vos pagas una suscripción, ¿cuál sería el Mm. problema? Estás consiguiendo un valor final más barato. Por ahí te vas Que a contratar, antes. o más caro, pero tenés menos costos de envío. ¿El valor Sí. final es más barato? ¿Cómo sería ahí el El problema inconveniente? es que atan a los, por ejemplo, los vendedores, están totalmente atados a esas plataformas porque no tienen, digamos, otra manera de directamente poder publicitar su servicio. Hay veces que directamente eligen publicitar los anuncios y tenés, no tenés otra, porque si no, lo que vos vendés no se vende. Y por otro lado, Amazon lo que hizo es que empezó a hacer este proceso de bajar la vara. Es decir, te ofrecían muchas cosas y ahora te sacan esos beneficios. Tal cual, igualito como lo hace en Mercado Libre. O sea, lo que ya mencionamos, lo mismo ya había pasado en Amazon. O sea, viene con ejemplo desde arriba en la toma de decisiones de Mercado Libre. Yo tengo una consulta, Juan. Basado en los reviews de las personas sobre la experiencia de cualquier plataforma, ¿qué opinión tienes o dentro de la escala del 1 al 10, cuánto crees que consideran las personas los comentarios sobre el usuario acerca de la experiencia que ha tenido en alguna plataforma? A nivel personal, yo creo que yo cuando tengo que instalar una aplicación es lo primero que veo. En el caso de las aplicaciones así más masivas, creo que ya el challenge está por el lado de si publicamos reviews negativas, la empresa eventualmente va a querer elevar digamos, su estatus en los App Store o digamos, en los foros de ¿cómo se llama? Estos que son tipo, no sé, Trustpilot o cosas así, digamos, plataformas de compartir de digamos, ¿cómo se llama? No me sale el término, pero son en las plataformas, digamos, en las que valoran a los servicios. Ok. No sé si respondí, pero es Sí, o como. sea, también es basado como dentro de la experiencia que como usuario he tenido en cierta plataforma. A veces por ahí, bueno, he visto algunos cambios o que de pronto hay cambios que quizás he querido, pero no lo hacen y puede que en ocasiones, en mi caso u otras personas, hemos dejado comentarios al respecto, pero capaz no son bien tan tomados en cuenta. Entonces creo que de ahí también viene la opinión y a veces me hace dudar de que, bueno, qué tanto consideran la experiencia del usuario y estos comentarios que son dejados por muchos. No, bueno, sí, es evidente que. Perdón, no te interrumpí. No, no, hasta ahí. O sea, no sé No, que qué es. pueda ser considerado. Sí, es que es evidente que muchas veces no se le da prioridad a la opinión del usuario porque ya directamente es burda la situación, ya te lo muestran, te dicen, no me interesa tu opinión, y es ahí donde tenemos que empezar a como nosotros como usuarios, a ver las alternativas disponibles. Porque o sea, no podemos dejar que hagan lo que quieran con las plataformas cuando nosotros somos los que les, digamos, somos el producto. Claro. No, ellos,
La plataforma no es el producto somos nosotros. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Yo no sé si pregunta, pero por la conversación ahí que se armó al costado, más que nada sobre el tema de la publicidad. O sea, vi lo que vos pusiste, cómo uno participar y colaborar, pero siento que ahí hay una cosa que no sé cómo cerraría, cómo hace que esto funcione. Porque muchas plataformas cuando ingresan a un mercado salen con mucha inversión inicial, que esa pérdida, por ahí 5 años, 2 años, 10 años, depende. Uber creo que todavía hacía pérdidas, si mal no recuerdo. Y después, obviamente, en el momento tiene que monetizar, si no, no el círculo no cierra. Entonces, no, si no tenés una plataforma que monetice en un momento, no tenés ejemplo con nosotros, ¿no? Desarrolladores, UX trabajando ahí, etc. Y en un momento, bueno, cae en esto que lo que vos nombrás, suscripciones o publicidad. No entiendo cómo cerraría el ciclo si no existe la suscripción a la publicidad. Yo entiendo que, bueno, si uno paga una suscripción, espera no tener publicidad, obviamente. Eso, la verdad es que no entiendo cómo hacen ese tipo de servicio. No me cierra. Lo de Nextly me parece impresentable hoy en día, pero entiendo que si uno tiene que quitar la publicidad de la suscripción, tiene que subir la suscripción, se vuelve más caro. Entonces, termina siendo para el final más caro. Lo que yo no entiendo bien ahí es un problema de costo de la empresa, es un problema de nosotros como usuarios que capaz tenemos que exigir más, o realmente no cierran estos modelos de empresas que quieren comerse a todo y venir, meterse al mercado de golpe, comerse todo y después quedarse como dueños únicos, como el ejemplo de Rappi que vos mencionabas. Yo personalmente hace como un año que no tengo Rappi, no tengo PedidosYa y levanto el teléfono como hacía antes y llamo a un local y punto. Porque no es. Y la solución mía, ¿cuál fue? Irme a la plataforma. Pero entonces ahí es que no me cierra esto, ¿viste? Que vos hablabas de que uno es prisionero o de la aplicación, lo que sea. Y no sé si ahí la responsabilidad capaz es del usuario. Sí, prisionero igual por el tema de las redes sociales, pero perdón, terminá y. No, era ahí, era ahí. De hecho, me extendí de más. No, tranqui. Sí, es muy difícil de responder lo que comentás. Es preocupante también. A ver, yo no tengo una respuesta concreta hoy en día a eso. Es un tema que todavía se sigue estudiando. Con lo que vos planteás, sí, hay situaciones en las que, bueno, uno termina dependiendo de que surja una competencia que tenga los shareholders que se la banquen, que inviertan en la plataforma lo suficiente como para poder hacerle frente a digamos, o sea, gigantes de las redes sociales o de, por ejemplo, te doy un caso ahora que está surgiendo muy recientemente. Que es la rivalidad que tiene Twitch con Kick. Twitch en su momento ofreció un servicio que la verdad estaba bueno pa tanto para los usuarios que producían contenido como para los que lo consumían. Se fueron cambiando mucho las tasas digamos, de recompensa del usuario de monetización y terminó siendo la cosa. Que hoy en día uno se suscribe antes cuando te suscribías, listo, no pagas publicidad en Amazon Prime, listo, que digamos que es parte de Twitch, Amazon Prime, ya está, no tenías, gracias a todos, pero bueno, no tenía digamos, publicidad cuando tenías este Twitch Prime, pero ahora tenés Twitch Prime, estás suscrito a un canal de Twitch, pero en todos los demás vas a tener publicidad. Y si no estás suscrito al canal, aunque tengas Twitch Prime, vas a tener publicidad igual. Y las recompensas de las suscripciones bajaron hasta el mínimo posible. Entonces, ¿qué pasó? Surgió una plataforma que es Kick, que le redobló la apuesta a Twitch y empezó a hacer todo lo que Twitch era en un principio. Y literalmente, o sea, es raro, le copió la plataforma, pero nada,
les está funcionando en ese momento. ¿Pero por qué? Porque, bueno, tienen este temita que mencionás vos, que tienen la espalda por ahora para mantener a pérdida. Y bueno, uno como usuario, cuando se producen estas, digamos, apariciones de nuevos contrincantes, tiene la posibilidad de por lo menos apoyar la plataforma y empezar digamos, a correr la bola de que y hacerle y alertar a la plataforma, a la mainstream, que va a perder su cuota de mercado. Buenísimo, Claro. Juan. Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta. No, por favor, Sí. gracias a vos por la pregunta. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muy interesante la charla, Juan. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias a usted. Vamos a continuar la conversación vía Slack. Seguramente habrán más comentarios y nada, cuando se lance la grabación de la charla para que la puedan ver quienes no pudieron sumarse. Nuevamente muchas gracias a quienes se sumaron. Sabemos que se han ido bajando, Sí, pero por nada, supuesto. les dejamos igual el espacio para que se sumen a las próximas talks que van a venir y si alguien quiere aprovechar de también dar una charla, se puede contactar con cualquiera del Departamento de Recursos Humanos y ahí los vamos ayudando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en Slack entonces. Muchas gracias a todos y gracias por el espacio. Gracias, Chao. chicos. Que tengan buen día. Muchas gracias, Chito. Yes.